Los historiadores nos dicen que Oslo fue fundada en el año 1040, destruida por el fuego durante el gran mínimo solar de Maunder en 1624 y reconstruida después de esto. Los antiguos edificios y catedrales todavía permanecen y alardean de las características asombrosas de la arquitectura y dominaron la albañilería de piedra que no puede ser fácilmente reproducida hoy en día, o quizá del todo. Aún así, cada lugar a donde vayas, estos albañiles y constructores parecen haber sido muy ignorantes de saber que no hay razón de poner ventanas a 6 metros de altura viendo hacia afuera en la tierra, ni tampoco es una buena idea para la integridad estructural del edificio. Estas escaleras fueron construidas en 1895, pero es claro que los edificios en su parte de arriba son tan profundos y antiguos como los edificios que están a 6 metros de profundidad abajo. Esta excavación debajo de un edificio presuntamente de 1916 mostró que hubo al menos 6 metros más de edificio y 2 columnas de ventanas debajo del nivel de la calle. ¿A través de estos grandiosos arcos realmente se ven en la proporción correcta para esta puerta? Por favor. Esta puerta se encuentra en un edificio donde se afirma que es una nueva adición para el domo de la iglesia de Oslo, construida en 1854. Aunque las estatuas al lado de ella tienen padres de la iglesia de principios de los 1800. En la zona residencial de la ciudad se encuentra esta estructura de piedra grecorromana enorme. El desenterrar unos 3 metros debajo del nivel de la calle y del edificio se afirma que es de la misma edad. Tenés que preguntarte cuántas historias más se podrían encontrar debajo de ese edificio si desenterraras. Aún en las áreas de la ciudad a nivel del mar, pareciera que estos albañiles fueron perfectamente capaces de construir edificios nivelados en calles inclinadas sin una sola ventana a nivel del suelo. Solo que hay muchas para tomarles fotos. Estaban literalmente en cada lugar. Muy probable que las tengas en tu ciudad para que eches un vistazo. Pasé unos días recorriendo el cementerio más antiguo de Oslo. No pude encontrar una sola persona nacida antes de 1802, a excepción del obispo de la iglesia de la cúpula, nacido en 1797. Esto fue exactamente durante el gran mínimo solar de Dalton. No que demuestre o no demuestre la posibilidad de la inundación de barro, pero echen un vistazo a la baja población en los últimos 300 años. Esto levanta más que unas pocas cejas. Según la ONU, Oslo tiene un promedio conservador de 1,47 de crecimiento anual desde 1950. Al usar la fórmula exponencial de crecimiento de la población de 70 dividido por este 1,47%, obtenemos que la población de Oslo apenas se duplica cada 47,6 años. Lo sé, Mark, dije un estimado conservador. Atrás en el tiempo, en el gran mínimo solar de Dalton de principios de 1800, debería haber apenas 60.000 personas viviendo en Oslo, y cerca de 25.000 de ellos nacieron a mediados de los 1700, listos para morir en ese entonces. Pero no se encuentran tumbas por ninguna parte en los cementerios. Pero cuando ves más atrás en el tiempo, en 1662, en el gran mínimo solar de Maunder, de los 1600, solo hay 7.000 personas vivas. ¿Cómo puede ser esto para una ciudad que fue fundada 600 años antes?
Menos leones africanos estaban vagando por Noruega en los 1700. Parece claro que los noruegos tenían conocimiento avanzado de los cultos antiguos del sol y la luna y las ciencias esotéricas. Es autoevidente que los principios de la divinidad femenina, como el cuidar, nutrir y regenerar, eran sagrados y adorados sobre todas las cosas por las culturas antiguas. Un lamento lejano de la dominante y masculina mitología nórdica promovida en nuestros llamados libros de historia. De repente el tema cambia a una realidad radicalmente diferente. El agua es quemada por el fuego. El culto al sol toma lugar y la sagrada femenina es aplastada debajo de sus pies. Ya no era permitido divertirse en el jardín. Ese ladrillo evidente te deja preguntándote, ¿qué habría estado colgando ahí antes de que él llegara ahí? Las ciudades escandinavas están llenas de arquitectura romana craquelada, pilares, y te encontrarás desprevenidamente con adornos en las edificaciones, no con los dioses de la mitología nórdica, sino Hermes, también conocido como Mercurio. Ese no, ese. Usualmente está colocado en una edificación adornada, con una antena asombrosa de cobre, con una bola de mercurio en la parte de arriba, viendo en dirección del lado de congregación pública, hacia postes de lámpara con diseños de chorros y una antena o bolas de mercurio en la parte de arriba. ¿Recuerdan las historias de los encendedores de lámparas victorianos usando largos palos con velas o a veces subidos en escaleras? Bueno, a veces estas lámparas tienen 12 metros de altura, sin tener ninguna parte lógica donde sostener una escalera ni tampoco una manera fácil de agarrar la bombilla. Me puso a pensar, mientras iba caminando por el parque pensaba, lo que sea que le haya pasado a las Spice Girls, que si el doble de Kennedy fue a quien se le disparó, y esa fue la real conspiración. Me pregunto si las mujeres noruegas toman el sol topless como las mujeres danesas, y luego los vi, lado a lado. ¿Por qué reemplazarían esto con esto exactamente al lado? El cableado ya estaba ahí. No lo reemplazarías así nada más. Antiguas lámparas con cobre arriba y bolas de mercurio, algunas de ellas de 9 a 12 metros de altura, donde necesitarías quitar la parte de arriba solo para prender la luz, no tendría sentido. Luego pensé, si hubiera un transmisor inalámbrico, tendría que tener más altura y ahí cercano estaba. ¿Es posible que este edificio alguna vez haya alimentado eléctricamente a las lámparas de todo el parque victoriano?
En la base del parque se encuentra una iglesia, con este extraño dispositivo de cobre en la parte de arriba, y todos los edificios alrededor son siempre los mismos. Asombrosas antenas gigantes hechas de metal o cobre, sobre una base geométrica en forma de octágono, con un tipo de bola arriba. Los ves en cada ciudad alrededor del mundo. Las iglesias y las lámparas de las calles siempre tienen las mismas que los edificios. Las asombrosas antenas con la bola arriba, a menudo con la geometría en forma de octágono. ¿Fue este un tipo de sistemas de energía atmosférica inalámbrica de plasma en estas ciudades? ¿No hace mucho tiempo? Tenés que preguntarte si Tesla inventó esto, o más bien lo redescubrió. ¿Es esto el porqué del dios griego Hermes o el romano Mercurio está en todas las edificaciones escandinavas? Si la idea de usar estas edificaciones como transmisores de energía suena descabellado, considera esto. Cobre puro es raramente encontrado en la naturaleza, así que es combinado con otros químicos para formar aleaciones de cobre. Las aleaciones de cobre contienen barro, lodo y otros minerales. La minería de cobre es hecha con perforación y explosiones. Estas minas tienen de 1 a 3 kilómetros de longitud y luego son aplastadas con enormes trituradoras en forma de cono en partes más pequeñas, luego mezcladas con agua y aplastadas con un molino de barras, luego aplastando eso en molinos de bolas, luego mezclando eso con reactivos químicos, agregando una espuma o como aceite de pino o un alcohol de cadena larga bombeado en tanques de flotación donde el aire es inyectado y los reactivos químicos hacen que las partículas de cobre se peguen en las burbujas al alzarse y eso solo hace el concentrado de cobre, el cual es 25-35% de cobre. Eso tiene que ser alimentado en un horno con un fundente de sílice y ser fundido con rayos de oxígeno enriquecido para que el hierro y el fundente de sílice se unan químicamente y que el azufre y oxígeno hagan dióxido de azufre. Y luego eso tiene que ser agregado a otros dos hornos con más fundente de sílice para darle una bañada en ácido para terminar con 99% de cobre. Y luego eso tiene que ser refinado con fundente de carbonato de sodio y luego refinado eléctricamente. El cobre es feo, pero también altamente conductivo. Entonces, ¿por qué tienen que pasarlo por tan esmerado y difícil proceso para ponerlo en las partes de arriba de las lámparas y edificaciones? Comida para el pensamiento. Gracias por mirar el video.